Mm. És una reflexió, aquesta pel·lícula, Lejos de los hombres, Vigo, en relació als sentiments de, de pertinença i a com els homes, al final, i les dones som iguals els uns als altres o si sigui, ens aïllem del nostre entorn sí. uh, que ens atrapa, no?, al final. Sí, i me parece... Bueno, esto es muy propio de, de Albert Kahn. El autor nunca reulló, eh, lo difícil, los conflictos morales, lo difícil que es Llevarse bien con los demás. Eh, si hablamos de, de familias, de, de culturas, de la política en general. O sea, estamos en Barcelona hoy el lunes después de la votación de ayer y, y hay mucha, mucha confusión, mucha discusión. Eh, me parece que, como una persona de afuera, yo llegué ayer, viene de Estados Unidos donde he estado con mi padre y, y llegué para esto y es como. Por un lado es muy sano, es una fiesta de dis discusiones y, y de muchos argumentos, pero por otro lado uno se pregunta, ¿se ha resuelto algo? Eh, ojalá fuera más fácil, hay mucha gente que de un lado y del otro quiere que sea blanco o negro. Bueno, ganamos o perdimos o es otra cosa, eh, se trata de ganar, se trata de perder, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Y, y como siempre iba a lo, a lo difícil decía bueno hablemos no hay soluciones fáciles en la política ni en la vida no eh, él no tenía miedo nunca a hacer de sus enemigos amigos si hiciera falta no a propósito pero él iba a lo que sentía en su corazón estudiaba las situaciones y tomaba decisiones no a base de ideologías no eh, también hacía eh, pues amigos de sus enemigos o sea Saludable sentir Vigo Mortensen avui, després d'aquestes eleccions, dir tothom vol guanyar o perdre, però a vegades senzillament és eh, aquest blanc, negre, aquesta necessitat de diàleg. I això eh, és el que sembla tan difícil, Vigo, en tots els conflictes territorials. Algèria, per independitzar-se de França, sí. va ser després de molt conflicte, de morts, evidentment, sí. i finalment doncs, van emprendre un camí per separat. No? Bueno, lo bueno es que se discuta. aunque la gente se pelee verbalmente, lo, de las únicas cosas a las que era fiel siempre Camus era lo de estar en contra de la violencia. Uh -huh. O sea, lo de ayer y lo que seguirá siendo la discusión de, de Cataluña y de España eh, es sano, que se hable, que se discuta. Eh, las peleas, las bombas, pues es otra cosa. Eh, él estaba en contra de eso siempre fuera en Argelia o cualquier otro lado. Entonces no tenía miedo a denunciar, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, decía, bueno, ¿por qué no podemos, como gente de izquierda, digamos, hablar de los campos de concentración de Stalin? No, no, no se puede, es comunismo, son los buenos. Bueno, pero si acabamos de tener esto con Hitler, es lo mismo que está pasando ahí, hay que denunciarlo, hay que hablarlo. <laughs>